Bueno, profe, ya terminó la jornada, digamos, en todo lo que tiene que ver con los Córdoba Juegos. ¿Cómo ha sido esta parte del año? Bueno, hola Fernando, te agradezco esta nota. Primero de todo quiero agradecer a todos los directores de los establecimientos educativos de la zona que han podido participar de estos Córdoba Juega, que este año han venido un poquito no muy claros porque en poco tiempo tuvimos que hacer todo lo que es el zonal. Bueno, hoy tuvimos la suerte de terminar este zonal donde, bueno, hay equipos que han clasificado para los regionales, pero satisfactoriamente puedo decir que hemos terminado otro año y con algo muy importante, que no hemos tenido chicos que se han golpeado en tema severo. Puede haber habido alguna contusión, alguna luxación, pero simplemente eso. Así que eso nos deja conforme. Digo, profe, bueno, actividades que han tenido que ver con localidades, ¿no? Porque en el caso de Arroyito, en el caso de Tránsito, sí, distribuirlo. Este año, bueno, que es todo un tema también, sí, la distribución, ¿no? Bueno, te cuento un poquito. El año pasado nosotros teníamos que en el nivel zonal, en la instancia zonal, contábamos con el boleto gratuito. O sea, los chicos se podían desplazar o pueden ir a las sedes de los deportes que determinábamos con el boleto gratuito. O sea, subieron a un colectivo y no tenían costo. Este año se redujo por un problema presupuestario desde la nación, desde la provincia, y no contamos con eso. Bueno, eso es el primer gran obstáculo que tuvimos. Por eso te digo, tengo que agradecer a los directores porque y a los padres de los alumnos que han tenido que sacar de su bolsillo para poder aportar para el traslado de los chicos. Este año nosotros contamos con instituciones de Chañaritos, que es el 391 de los Chañaritos, escuelas secundarias de Tránsito, del PROA, Escuela Experimental PROA, y el Miguel Cané, a nivel secundario, las escuelas secundarias de la ciudad de Arroyito, Dalmacio Vélez Arfiel, Hermanas y Petaín, que son las que participaron en estas actividades, más el Instituto Privado de la Tordilla, Villa Concepción del Tío, Cura Brochero de Villa Concepción, y IPEN 166 del Tío. Son todas esas escuelas que han podido participar. Y bueno, y por otros motivos hay algunas instituciones, más bien económicos, que no han podido participar, algunas instituciones de acá de Arroyito. Y ahora uno dice, hacer un repaso sobre esto, ¿no? Que no es nada fácil, porque la actividad, indudablemente, y traslado, y es lo que planteabas recién, hay que tener una disponibilidad de mucha gente que quiera colaborar, porque es duro. Uno siempre dice el deporte de salud, el deporte de salud, el deporte hay que hacerlo, el deporte para los jóvenes, pero la parte económica indudablemente también es un obstáculo muy grande, ¿no? Totalmente. Este año nos hemos encontrado con una barrera muy grande, que es, bueno, gracias a municipios y a una entidad privada de acá de Arroyito, que fueron los que solventaron para que se pueda hacer estas actividades. Estoy hablando de la Municipalidad de Tránsito, así que quiero agradecer en forma personal y a la intendenta, que desinteresadamente volcó todo su esfuerzo para que la disciplina fútbol se pueda desarrollar ahí, brindándonos todos los servicios, así que estamos muy conformes con eso. La Municipalidad del Tío, como lo viene haciendo todos los años, en el tema de atletismo, eso también es muy valedero, más que el Tío tiene una disciplina que es el atletismo federado, donde es, bueno, una disciplina que se viene desarrollando desde hace muchos años. Y acá en Arroyito tuvimos el apoyo de la mutual de AMA, que es la que nos dio el dinero para solventar el gasto de los arbitrajes y la limpieza de los clubes. Con todo eso pudimos
poder desarrollar esta instancia zonal. Así que vuelvo a agradecer al presidente de la AMA, a la intendenta de tránsito y al intendente del TIO. La otra etapa que viene, que ya son los regionales, o sea que digamos, usted dice, sí, termina esta parte y hay que estar pensando en lo que viene, ¿no? Sí, nosotros ya lo tenemos todo planificado. Bueno, a la ciudad de Arroyito nos compete el handball, sub-15 y sub-18, que van a ser los días 12 de septiembre, el sub-15, tanto femenino como masculino, donde nos van a visitar instituciones de todo el departamento San Justo, Río Primero y Río Segundo, por supuesto aquellos que hayan clasificado, y el día 18 de septiembre de la misma manera. Otro agradecimiento muy grande también ha sido las instituciones, tanto Cultural de Arroyito como 24 de septiembre, que también nos han prestado esas instalaciones hermosas que tienen para poder desarrollar las actividades. Sin ellos no podríamos hacer nada. Se hace muy difícil, ¿no? Sí. Así que, digo, porque el espacio hay que tener. Totalmente. Por eso, para nosotros, para las instituciones educativas, es muy valedero ese acompañamiento que hacen las instituciones de nuestra ciudad para que nosotros podamos desarrollar esas actividades. Es mucho el esfuerzo, ¿no? Mira, en esto hay... Un grupo de gente, o sea, en lo personal por lo que significa el armado y después en lo que es la coordinación, y es no solamente trabajo tuyo, sino de toda la gente que se compromete. Así es. Mira, nosotros antes de las vacaciones de julio no teníamos nada. No se hacía. Volvimos de las vacaciones de julio y nos dijeron, se tienen que hacer, en un mes se tiene que hacer el zonal y el regional. Así de sencillo. Bueno, nosotros dentro de lo que es, yo tengo la suerte de trabajar dentro de lo que es la inspección región 2 de Arroyito, entonces uno tiene un poco de contacto con las escuelas. Entonces, bueno, pudimos hacer una reunión y en tiempo récord se pudo hacer, porque yo no solamente soy yo, sino que hay profesores que siempre trabajan desde el anonimato y trabajan para que esto también se pueda hacer, profesores de las instituciones educativas. Sí. Eso también es muy valedero y no escatiman esfuerzo. Siempre están colaborando con una cosa o con la otra, siempre están. Así que te digo, esto no es fácil. Te digo, lo que hicimos en este mes, yo creo que jamás se ha hecho. O sea, contrarreloj, porque nosotros el primero de septiembre ya empiezan los provinciales. Y es la única instancia que la provincia paga el transporte y la estadía de los alumnos. Aquellos ganadores de los regionales son aquellos que van y participan de los provinciales, de las actividades que han desarrollado en el zonal. Uno dice, Hernán, que indudablemente sin todo lo que tenés año a año que lo venís realizando, si por ahí decís, tengo que hacerlo este primer año, claro, imposible hacerlo en un mes. Digo, es como que la maquinita viene aceitada y así mismo hay inconvenientes, pero se van resolviendo. Sí, nosotros anteriormente empezábamos en el mes de abril, claro. Ya empezábamos a hacer los zonales. ¿Esto qué hacíamos? Que los tiempos sean más espaciados, entonces los chicos, hay alumnos que no tenían, no faltaban a la clase áulica. O sea, en este caso hay 15 días que todos los días teníamos una actividad. Hay muchas veces que no coincide el mismo alumno, pero en instituciones pequeñas esos alumnos participan o practican todos los deportes. Entonces, se ha resentido esa asistencia del alumno a la clase áulica. Por supuesto que en educación física están chochos los chicos porque han participado de un evento, es como vos decías, trabajar para la juventud, para sacarlos de los malos hábitos, para enseñarles valores, bueno. Pero bueno, no todo el mundo lo entiende así, por eso
Lo que te decía, el agradecimiento a los directivos de las instituciones educativas que pudieron entendernos de cómo es o cómo se planteó este año. Hernán, como siempre, nosotros el agradecimiento, indudablemente después vamos a para que, o sea, no, para que no, sacarte un poco, descansar un rato, como sea. Después sí, te vamos a pedir, indudablemente, a través del texto, todos los ganadores, todos los que han ganado, todas las instancias de todo, para inclusive agregarlo a la nota. Agradecerte siempre, agradecerte, y vos sabés que nuestro medio siempre está a entera disposición, y creemos que es bueno hacer esto para que se sepa, para que muchos conozcan, para que la gente por ahí que no está muy ligada al deporte, y algunos que están ligados, entiendan realmente cómo es la situación cuando se habla de este tipo de torneos que tienen una importancia muy grande y que hay que acompañar, indudablemente hay que acompañar todo esto. Lo que pasa es que son estos programas que tratan de que sea masivo, la concurrencia sea masiva. Entonces, eso es lo que nosotros pregonamos. Bueno, este año nosotros hemos sentido una disminución de participación por lo que yo te decía antes de lo económico. Sí. Eso es algo que tenemos que subrayar, tenemos que tratar de que el año que viene no vuelva a suceder. Ojalá, yo siempre digo, este es el último año no quiero participar. Por eso yo, cuando usted me dijo así, ya, es siempre, profe. Pero bueno, es una de las formas de acercar a nuestros jóvenes a que hay otra mirada, hay otras cosas para hacer, el deporte ayuda, es como yo siento o escucho muchas veces muchos políticos nuestros que el deporte hace bien para sacarlos de la calle, no acercarse a las drogas, pero en esto no hay que ser, uno no tiene que parecer, tiene que ser, y siempre tiene que trabajar de la misma manera, no importa, nosotros no tenemos acá colores políticos, simplemente el único color político que tenemos nosotros son los alumnos. Exacto. Y trabajamos para ellos. Hernán, nuevamente gracias. Gracias, Fernando, por tu nota.